Tenemos a la señora Teresa Rojas de Ventura. Esposa de Alejandro Ventura. Así es. Del Novenante o del Albante, se podría decir. ¿Qué nos puede decir sobre este alba, señora Teresa? Bueno, yo le puedo decir, ¿sabes qué? No me acuerdo su nombre de usted, pero sí, a veces yo tengo en este pueblo 31 años. ¿Ya? De mi juventud. ¿Ya? Yo, al menos este pueblo es cuenta mía. Ni siquiera en mi pueblo he pasado siquiera un cargo, pero en este pueblo, gracias a mi esposo, he sido querida por todos. No sé, hasta el día de hoy, ¿no? De repente por ser muy alegre, por ser muy... A veces sí, la alegría a veces trae sucio, ¿no? A mí me gusta tomarme mi copa, me gusta bailar, me gusta cantar, puede ser, pero sí sanamente. Me parece muy bien, señora Teresa. Sanamente y a este pueblo yo le quiero mucho y a mis hijos le inculco eso. Yo siempre le digo, hijos, este pueblo es de tu padre. Quizás tú nunca has llegado a mi pueblo, ¿no? Claro. Pero habrá un día que tú llegues. Así es. Pero a este pueblo, toda una vida, sea junio, sea agosto, yo estoy acá. No sé por qué, será cariño o amor a mi esposo. Porque nosotros y sus hijos lo adoramos mucho a mi esposo. Ya, gracias, señora. A él. Señora. Y ojalá que esta fiesta sea, pues, pasemos muy bien, ¿no? El 12, el alba. Así es. Hasta las últimas, como dicen, han dicho, claro, hasta claro. Las últimas consecuencias. Y yo tampoco no me voy a perder porque mientras estoy joven voy a gozar. No me importa las personas que digan, ¿no? La señora ha venido a gozarse. Pero sí soy así, alegre. Yo no puedo decir, al que me critica, le puedo decir también que goce igual que yo, para claro. Que no me pueda criticar, pero sí soy alegre. Gracias Ocobamba, gracias a mi esposo. Su esposo es... El señor Alejandro Ventura. Alejandro Ventura. Y nosotros lo queremos mucho, ahí está su nuero, ahí está su hijo, ahí está yo. ¿Ya? Con todo cariño. Ya. Será pues hasta el día de mañana o hasta más veguita, seguimos gozando. Claro. Y gracias, señora, a veces me salen esas lágrimas, será porque quiero este pueblo, claro, son, más que mi pueblo. Son lágrimas de cariño hacia su tierra, de Ocobamba, por su esposo más que todo. Por mi esposo. Y que siga la fiesta, señora Teresa, ¿eh? Que siga la fiesta, las últimas consecuencias. Ya. Y esta albita de repente, gracias a don Juan Yaxa, su primo de mi esposo, él, como son primos, se quiere mucho. Aunque sea lo poquito, ¿no? Lo pequeño, pero estamos acá. De repente me he tomado unas cuantas copitas. Es que por me la, disculpen. Es por la fiesta, señora Teresa. Que me disculpen. No, no tiene por qué. Que me disculpen, yo digo, a este pueblo yo lo quiero mucho, más que a mi pueblo de repente. Porque en mi propio pueblo nunca he gozado esta fiesta. Pero en este pueblo, desde mis 20 años, he pasado un cargo el año 83, si no me equivoco, con don Higinio Ventura. Ahí está la señora Beatriz, hoy día han venido. Ahí están sentaditos, esos son viejitos. Hoy día le dijo a mi esposo, le dijo, prima, estoy de alba. Ahí están sus primos, la señora Edith Ventura, la señora Azucena Ventura. Ahí están con su primo. Ellos lo quieren mucho. Ojalá pues, que esto sea hasta la muerte, ¿no? Ya, señora, gracias, muchas gracias por la entrevista. Y será hasta otra oportunidad, ¿eh? Gracias. Hasta más luego. Hasta más luego, usted le dice. Thank you.
una vez más estamos acá, un yerno o cobambino, un tal Rojas Ayacuchano. ¿Qué nos puede decir sobre esta costumbre de Cobamba, señor Rojas? La primera vez que disfruto de esta fiesta, me sentí más contento que alegre. Y ver a toda la gente de la marca Cobamba disfrutar de esta fiesta. Invito a todos ustedes que disfruten toda esta fiesta linda que es para mí. Que vivan estas incumbencias con todos los cuetazos, cabretazos. Y que vengan. Solamente eso es lo que les pido. A todos. ¿Ya? Ustedes. ¿Ya? Y que disfruten los chanchos con las bizcachas. ¿Qué es lo que ellos les nace? Así es. Marquinos, bueno. Bizcachas o cobambinos, chanchos. Y esos chanchos que, carajo, qué tan que nace. Y esas bizcachas. Así es. Que son mi familia y son mis hermanos trabajadores y que vivan. La tradición, la costumbre de este pueblo, que es tan lindo, carajo. Que vio las vizcachas y los socobambinos, los chanchos. Dime, Orlando, tú eres ayacuchano, pero ¿te sientes más socobambino que ayacuchano, se puede decir? Me siento cobambino, carajo. Así es. ¿Por qué? Porque mi señor es socobambino. Y mi señor siempre ha luchado por... Y ha peleado con las vizcachas. Y esa es mi sangre. Claro, claro. Esa es mi sangre. Ya. Mi sangre son los chanchos. O cobambinos, para la rivalidad, claro. Con las vizcachas. Bueno, es la fiesta. Las vizcachas, que son los laramarquinos, que son bien unidos. Claro. Bien unidos, y eso me gusta a mí. Y es un equipo. Claro. Los quiero a todos ustedes. Dime, ¿tu nombre completo me dijiste? ¿Tu nombre completo? Orlando Rojas Herencia. Ayacuchano. 100%. De pura cepa. Pero, ¿o cobambino por esposa? O cobambino por mi esposa. ¿Tu esposa, nombre de tu esposa? Oso Cobambina. ¿Tu nombre, tu esposa? Orlando Rojas, mi señora es María Ventura Manchego. Perfecto. Serrana, con todos esos serranos. Son las bizcachas. Claro. ¡Son las bizcachas, carajo! Gracias. ¿O gracias, no? Claro. ¡A carajo! Acá vemos más un laramarquino más, como ustedes ven, reventando las camaretas en la mano. ¿Qué es el hombre que venció la pólvora? El que no hay problema con sus manos ni con su dedo. Así es. Y sigue reventando las camaretas cuanto hagan. Para él no es problema esas cosas. Así es, son de nacimiento ellos. Viven en la sangre, reventar la camarera hacia la mano. Ahí lo ven, lo pueden apreciar. Una vez más tenemos acá a Calixto Hernández, el hombre que venció la pólvora. ¿Qué nos puede decir, Calixto? La verdad que yo digo, estos fierros yo los domino. La pólvora me habrá quemado alguna vez, pero sí, he dominado la pólvora. Ustedes ven, lo prendo acá en las dos manos y a cualquier momento, cuando ustedes quieran para cualquier contrato, no tengo celular, pero sí tengo mi casa. Desde luego, soy hombre fuerte para la camareta y para la pólvora. ¿Laramarquino? Laramarquino, no. 100%. No, el 10% de Cobamba. ¿Por quién? Sí. Bueno, desde luego le voy a presentar a la camareta. Así revienta. Así es. Ahí está la camareta. Perfecto. Soy hombre perfecto en la camareta. Gracias, gracias. ¡Ay, la lucha, amor!
Thank you.